Muchas, muchas gracias por todo. Mamita. Papito. Tras lamentablemente haber perdido a sus padres con muy pocos días de diferencia, el actor Ricardo Franco publica un emotivo mensaje. A través de redes sociales, Ricardo Franco expresa lo fuerte y triste que ha sido despedir a sus padres y principalmente le quiere agradecer al público por tanta fuerza que le han brindado en estos días tan oscuros. Ha sido tan importante el público para Ricardo que inicia su video agradeciéndoles, además de que comenta cómo se encuentra actualmente. Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes por todos sus mensajes, por sus oraciones, por su cariño. Tengo rota el alma, la verdad. Nunca voy a volver a ver a mis viejitos en esta vida. Estos tristes y lamentables momentos los está viviendo justo cuando cumplía 40 años. Y en este video hace mención de cómo ha cuestionado a la vida, de por qué en medio de su celebración, en una edad tan importante como los 40, se le juntaron tantas cosas. Y esto es lo que menciona. No sé por qué la vida me mandó esto en mi cumpleaños, 40. Pero cualquiera que sea el motivo y el regalo, pues tuve el impulso de compartirles lo que estaba pasando. Todo empezó por un video, cual mi desesperación, pues, de no ver por última vez el cuerpo de mi padre. A lo largo de este video podemos ver cómo Ricardo está llorando y se puede notar cómo está sufriendo. Él cuenta cómo es que nuestros padres, nuestra familia, no nos prepara para vivir momentos así. Además de que recuerda los consejos que le dieron sus padres, agregando. Yo no entiendo cómo las personas no nos preparan para este tipo de cosas. Se me fueron los dos en menos de 10 días, ¿sabes? Y trato de sacar fortaleza porque mi mamá siempre me dijo que fuera fuerte. Sacar a todas mis emociones. Mi papá era un poquito más rudo, ¿no? Creo que la fortaleza se las debo a ambos, que ahorita están en el cielo. Ricardo cuenta que efectivamente es el público quien actualmente le está dando toda la fuerza de seguir adelante. Con la voz totalmente entrecortada, nos da un consejo a todas aquellas personas que por fortuna todavía tenemos a nuestros padres. Un consejo que cada uno de nosotros debemos seguir al pie de la letra, ya que nos dice que si tienen a sus papás los abracen mucho, que los besen, que los valoren. Que les digan cuánto los aman en vida, por favor. Muy doloroso esto, se te rompe el alma, la verdad. Ricardo estaba festejando su cumpleaños número 40 en Los Cabos, justo cuando su padre partió de este mundo. En esta parte del video, él cuenta qué fue lo que le dijo su mamá cuando estaba pasando todo esto. Y acerca de esto nos dice. Todavía el 4 de septiembre que yo estaba allá en Los Cabos, le digo a mi mamá, voy a tomar un avión para regresarme, a ir a verlos. Me dice que no. A qué feliz cumpleaños. Que me quedara allá, que me la pasara bien, porque ellos iban a estar bien. Después terminamos la videollamada. Esa era la clase de persona que era mi mamá, una mujer fuerte. Agregando algo muy importante a su video, Ricardo Franco asegura que él no está haciendo esto por fama, por llamar la atención, porque le tengan lástima, ya que de verdad, él está completamente roto por dentro. Es una situación que ni en nuestras peores pesadillas nos podríamos imaginar, y él lo está viviendo en carne propia. El actor finaliza su video diciendo que hoy por hoy, lo más importante es la familia, y que ahora, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, lo más importante es querernos. Acerca de esto, Ricardo Franco dice. Estamos viviendo un año muy extraño y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Abrácense, bésense, quiéranse, dejen todo eso malo que sienten, rencores, envidias, celos, resentimientos atrás. No vale la pena, de verdad, no vale la pena. Yo quedé muy en paz con ellos, ¿saben? Muy en paz.
En definitiva, la parte más conmovedora de este video es cuando podemos ver a Ricardo despidiéndose de las cenizas de sus padres, en donde a través de nuestras pantallas podemos ver que en realidad, este sin duda alguna es el peor momento de su vida. Muchas, muchas gracias por todo. Mamita. Papito. Mucha paz, mucha luz y mucha fuerza. Nos lo merecemos todos y vamos a salir adelante todos de esta crisis. Vamos a salir adelante. Se les quiere. Ahora es el momento en el que tú puedes escribirle, llamar a tu familia. Si en algún momento discutieron, nunca es tarde para pedir perdón. Es mejor hacerlo en vida. No le pidas perdón a un recuerdo. No le pidas perdón a una persona que ya no está. Hazlo mientras sigan en este mundo, mientras tú sigas aquí. Te va a quitar un peso enorme de encima. A esa persona que te vino a la mente, este es el momento para que le escribas. Y ya que pase toda esta situación de aislamiento, si puedes visítalo, nunca es tarde. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones y síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana, nos vemos muy pronto. Bye.